E, eskerrik asko guztioi, e, norbaiteke, bai, aurkezpena pasatzeko hori da, bale. Bueno, erlojua jarriko dut por seakaso, <tutu> vale, baino igual por seakaso <tutu> ondo dago em, jartzea, bueno. Bueno, guztioi eta mi esker eh, batez ere Gipuzkoko foru aldundeari eta ikasturte honetan honetara gonbidatza gaitik eta batez ere eskerrak eman nahi nizkieke nirekin zuzenean hitz egiten eta elkarlanean egon diren miren eta garbineri. Bueno, eh, ni orban bateko kidea naiz, Eta, bueno, urban baten, e, irigintzari, arkitekturari, parte hartzeari eta hiri eraldaketei buruzko kultura kritikoa sustatu egiten dugu, batez ere, prozesu parte hartzaileak egin izan ditugu, kodizeinu, ekipamentuen kodizeinuak ere egin egiten e, ari gara, eta guretzat e, galdera honek badauka, guretzako badauka garrantzia, ez? Eta gu, guk uste dugu gure lan hildo garrantzitzuenetariko batek edo guztiek e, galdera honi erantzudeko naia daukatela. Baino galdera honi, edo galdera hau ba, e, aldatu egiten baldin badugu, hau da, nola erraztu hiri eta herri antolamentua eta ekipamentu publikoen diseinua ekintza komunitarioaren e, aldetik edo bitartez horrek ere guretzako ba, puntu polita dauka eta beharrezkoa da. Honek zer esan nahi du guretzako ekintza komunitarioa eta herri hiri antolamendua ibilbide bikoitzeko elkarlana dela. Hau da, ez da ez dela zuzen, zuzen bide bakarreko ibilbide bat, baizik eta ibilbide zirkularra daukan e, ekintza bat dela edo helburu el, bat dela. Nerea hitzaldia hiru ataletan banatuko dut eta parkatuko diazue, baino hemendik aurrera hitzaldia erdaraz e, emango dut ze bueno, urduritasunak galerak ema e, sortzen dizkit e, horrelako Sayo netan eh, euskaras minchacheco, baño norbaite, gero, galera ri que oskera en esgeró, ni posi que un va bueno, eh, galera que eran su Verás, lo que os decía es que para nosotros el hecho de plantear esa relación entre la, digamos, la equincha no, el desarrollo comunitario y la planificación urbana son cuestiones, relaciones que, están, que son bidireccionales, es decir, que una no es prioritaria a la otra, sino que son las dos completamente equitativas y que se retroalimentan unas con otras. Y a mí personalmente me parece muy importante entender de dónde viene esa relación, ¿no? ¿Dónde y cómo empieza esa relación entre el desarrollo comunitario y la creación de las ciudades o el desarrollo urbano sostenible, ¿no? Y viene también de esta idea que tiene que ver con que los antropólogos como Almudena Hernando trasladan y nos comentan que en el momento en el que los humanos tenemos la capacidad, el deseo de relacionarnos entre nosotras, es en ese momento donde surgen los primeros asentamientos humanos. O sea, es decir, hay una relación directa con la necesidad de relacionarnos y con la necesidad de construir hábitats para todas y todos. Esta relación... Se intensifica, se diversifica, pero también se sofistica en el momento en el que los seres humanos empezamos a desarrollar la escritura también como una herramienta de comunicación. En el momento en el que aparece la escritura, aparecen las primeras ciudades mesopotámicas. Por tanto, es evidente que hay una relación y hay una conexión directa entre estas dos cuestiones de las que queremos hablar hoy. Y sobre todo, si nos. Si nos vamos hacia el inicio de la historia, la fábula de la Torre de Babel es muy significativa y relaciona muy bien todas estas relaciones, nunca mejor dicho. En la Génesis, entre el versículo 3 y 11, a mí me choca muchísimo o me, o me llama muchísimo la atención la cuestión en la que Dios o el Señor dice, jo, estos humanos ¿no? hablan solo un solo idioma tienen la capacidad de relacionarse entre sí y por tanto todo lo que pueden proponerse lo pueden lograr. Entonces Dios temeroso de toda esta capacidad humana es cuando decide inventar los idiomas y generar estas diferencias o estas incapacidades comunicativas para que no podamos llegar a construir. Esta idea... La idea que relaciona el espacio, la arquitectura y la dimensión social está también muy presente en las primeras utopías sociales y sobre todo se evidencia eh, eh los inicios de la industrialización con los falansterios de Fourier y el familisterio de Guise, en donde de alguna forma la arquitectura es es eh, digamos, la herramienta que sirve para favorecer esas conexiones y esas cohesiones sociales y para generar esos vínculos entre las personas. Por tanto, estamos hablando de un concepto que se define como la superespacialización y que tiene que ver que a cualquier espacio se le otorga el superpoder para, que, para moldear también conductas sociales. Claro, esto es, esto es muy bonito, pero también es muy peligroso a la vez, porque detrás de esta idea está también la creencia de que cualquier problema social tiene una solución espacial. Y eso también ha devenido a ciertos totalitarismos, totalitarismos políticos y arquitectónicos. Por tanto, es un elemento que tiene muchísimo poder, pero también, si se utiliza mal, puede ser muy peligroso. En esta idea también de la superespacialización, tenemos que tener en cuenta lo que dice la eh, antropóloga almudena Hernando, que es que nosotras, o sea, los humanos, tenemos la capacidad de diseñar los espacios, de cómo tienen que ser los espacios para que nosotras también nos relacionamos, nos relacionamos de una determinada forma, pero también esos espacios al final acaban moldeando nuestras conductas. Por tanto, esta relación. Yo creo que es importante tenerla en cuenta y pensar que es algo que nos ha ido acompañando a lo largo de la historia. La modernidad, en cambio, generó una ruptura brutal donde el individualismo también y la modernidad fomentó ese individualismo que yo creo que sigue latente hoy en día. Y eso lo evidencia muy bien Jack Tati en sus películas, en On Uncle o en Playtime, donde de alguna forma tiene como cierta eh, crítica hacia esa modernización. Que genera esa desigualdad social, pero también esa disonancia y esa, digamos, incapacidad para poder relacionarnos entre nosotros. Pero sí hay ciertas tendencias en el mundo de la arquitectura que dicen que la modernidad es solo un objeto, la arquitectura es solo un objeto. Pero sí es verdad que hay arquitectos y arquitectas que piensan que la arquitectura no es solo un espacio, sino la, la arquitectura es esa capacidad de generar esas relaciones sociales. ¿no? La segunda de la parte de, de esta ponencia tiene que ver con algunas experiencias, conclusiones o aprendizajes que nosotras desde la cooperativa hemos ido extrayendo a lo largo de, de, de nuestra trayectoria profesional eh, cuando nos han convocado... a diseñar equipamentos comunitarios desde, digamos, desde esta participación y desde desde este codiseño, ¿no? Empezamos con tres proyectos, pero los voy a contar de forma muy 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 sintética y simplemente lo que voy a hacer es extraer aquellas conclusiones o aquellos aprendizajes que a mí me han parecido interesantes como incorporar a este debate también para que luego podamos eh compartir, ¿no? Y viene también con esta idea del arquitecto Pritzker, premio Pritzker Su, que vino el año pasado a Donostia, a la Bienal, y que me parece que es también significativo. Es decir, que hay ciertos arquitectos y arquitectas que tienen el diálogo, las, ¿no? las relaciones con los demás, como una, una herramienta de diseño. ¿no? Y Su lo que dice es que cualquier tipo de proyecto científico, arquitectónico, espacial, creativo, pues eh, debe empezarse a partir del diálogo. Nosotras decimos que la escucha también es una potentísima herramienta de diseño. También hemos, de eso hemos estado, eh, Oscar también ha comentado, ¿no? el concepto de la escucha. Y creo que rara vez se consigue algo bueno imponiéndolo. Es decir, que sí, sí ha habido una tendencia anterior, desde la modernidad, a que ciertos colectivos, ciertas disciplinas, entendiéndose sabedoras de todo el conocimiento, decidían que aquí hay que colocar un equipamiento público. ¿no? Entonces, nosotras pensamos que antes de decidir de forma unilateral a qué hay que colocar un equipamiento, debemos de escuchar un poco a muchísima gente y a partir de esas escuchas ya decidir si este es el emplazamiento adecuado para colocar ese equipamiento. El primero de los proyectos tiene que ver con un, un diseño de una plaza, una zona de juego en Portugalete, que hicimos hace más de pues creo que fueron 10 años, eh, donde invitamos a, a niños y niñas de entre, creo que fueron 8 y 12 años. Entonces, el primer requisito para participar en este proyecto era tener ganas de diseñar. Es decir, que hubiese una voluntad o una intención o un interés por parte de las niñas y de los niños a participar en este proyecto. El segundo de los requisitos tiene que ver también con la necesidad de trabajar con unas condiciones reales. Es decir, eran niños y niñas los que decidían, los que realizaban ese ese diseño de la plaza, pero los niños y las niñas tenían que saber cuáles tenían que ser las condiciones económicas, espaciales, normativas, sociales, ¿no?, de ese espacio. ¿Cómo trasladar esa información de forma eh digamos formal, no infantilizada? seria, rigurosa, pero en un lenguaje eh, accesible. ¿no? Yo creo que esa fue la clave de todo proceso, y creo que es la clave para cualquier tipo de diálogo en cualquier tipo de disciplina. Tuvieron que trabajar con una limitación presupuestaria, eran conscientes de que era el dinero público el que, el que, había, el que con el que tenían que trabajar. Y ellos y ellas decidieron también no solo sus propios eh juegos, sino que también pensaron en en sus hermanos y hermanas, pensaron en sus cuidadores y situaron un poco los espacios de juego en función también a la empatía que tenían los niños y las niñas con los demás, ¿no? Y luego algo que a mí me pareció fascinante o, o, o muy positivo, muy enriquecedor, fue que bueno pues que invitamos al arquitecto municipal, porque en estos, en estos proyectos a veces el arquitecto municipal dice, bueno, hacer el proceso participativo, luego ya me lo traéis y luego yo ya, pues ya, me, lo, ya me lo guiso. ¿no? Y entonces dijimos, no, o sea, yo creo que tú, como sabedor de toda la normativa, de todo, de, de, de todo lo que tenemos que tener en cuenta, eres tú quien tiene que explicar a los niños y a las niñas. Todo. Y me dice: ¿Pero cómo le voy a explicar yo esto a, a los niños y a las niñas? Pues esto es una... ¿Cómo le voy a explicar el plan general? ¿Cómo le voy a explicar el código técnico? Pues le dije: Bueno, pues aterriza, baja todo el lenguaje complejo, todo el lenguaje técnico a un lenguaje sencillo y ya verás cómo te van a entender. Y esa recepción, esa bajada de lenguaje, fue la que nos permitió que los niños y las niñas se hiciesen cargo, se interesaran por ese proyecto y lo hicieran suyo, ¿no? Y luego él me dijo, me reconoció que empezó a utilizar ese mismo, ese mismo método, esa, mismo, esa misma forma de hacer, también cuando cualquier persona no conocedora de la normativa le iba a preguntar algo. ¿no? Por tanto, creo que lo del lenguaje, las relaciones y la capacidad de conectar con el otro es, es fundamental a la hora de diseñar equipamientos públicos. Otro proyecto fue eh, en Ordicia, teníamos el encargo bastante complejo de convocar a todas las asociaciones y colectivos que producían cultura, que generaban cultura, y a los técnicos de cultura para digamos, organizar la programación cultural que producían ellos y ubicarla en tres espacios, tres equipamientos del municipio. Lo primero que hicimos fue vamos a trabajar en el mismo lugar en uno de los lugares donde de alguna forma se va a intervenir porque eso nos va a facilitar también explicar muchas cosas está un poco destartalado, pero el sitio es fantástico y otra de las cosas otro de los aprendizajes que hicimos fue además de reconocer clasificar eh, categorizar eh, todas las necesidades espaciales que tenía cada una de los de las partes, digamos, tanto a nivel institucional como también a nivel social, planteamos también no solo en la recogida cuantitativa, pero también cualitativa. Trabajamos con lenguaje sencillo, aterrizamos muchos de los conceptos a lenguajes visuales y luego ocurrió la magia porque de alguna forma se tuvo que negociar entre institución y... Eh, colectivos sociales, sino que los propios colectivos sociales también tenían que negociar entre ellos para ver, para ver cuánto espacio podían tener, porque en este tipo de proyectos también normalmente cada uno va con lo suyo y yo quiero lo mío, yo quiero lo mío, yo quiero lo mío. Entonces, la negociación, el diálogo, la conversación fue lo que produjo también el milagro en este caso, porque era bastante complejo el articular toda la programación y el poder ubicarla en esos tres edificios. ¿Qué pasó? Pues que conseguimos romper, digamos, la dicotomía de edificio para la institución y edificio para los movimientos sociales. Dijimos, esto no puede ser. El criterio tiene que ser otro. ¿Cuál? Pues el tipo de actividad, la calidad espacial que requiere cada una de la programación es la que va a condicionar en qué edificio vamos a poder colocar esa programación. Y eso generó también la necesidad de aprovechar al máximo la superficie, el propio equipamiento en sí. Es decir, que hay salas que se utilizan tanto desde la programación institucional como desde la programación social. Y por último, otro proyecto que tiene que ver con trascender los límites del propio equipamiento. Vida Chenea es la Casa de las Mujeres de Portugalete. Aquí veo a alguien también que ha participado en ese proceso. Eh, y bueno, este proyecto ha sido un proyecto bastante largo, y bueno, nos encontramos con, con un antiguo Euskaltegui, era una planta baja, pero que nos parecía que esto estaba un poco bunkerizado, es decir, que no había una relación directa entre el exterior y el interior por tanto entendiendo también la complejidad eh, las zonas de cuidado ¿no? y los espacios de intimidad que requieren este tipo de equipamientos entre todas propusimos abrir abrirnos a la plaza y entender la plaza como un equipamiento más. para eso generamos una serie de transparencias que eso también generó como cierta reacción por parte de los vecinos y vecinas, porque estaban temerosas, decían ¿qué va a pasar aquí? Eh, ¿Va a haber mucho ruido? ¿Me vais a molestar? Eh, los, los chavales se sentaban ahí. ¿Qué hacemos con los chavales que están aquí absorbiendo la wifi? Bueno, pues hay este equipamiento y el hecho de salir y de est extender estos límites provocó otro tipo de conversaciones que fueron muy enriquecedoras para el propio proyecto. Y claro, aquí está la plaza, es que es como pensar, ¿cómo no vamos a utilizar este espacio ¿no? para poder hacer cosas? Bueno, y esta es la última de mis partes, que yo venía a contar esto, pero me parecía importante también explicaros previamente pues bueno, todo el bagaje que hemos tenido. Y os cuento una, una breve investigación que hemos hecho, bueno, breve, llevamos ya cuatro años con esto, que tiene que ver con el concepto de vivienda expandida. ¿Qué significa esto? Pues todo esto viene de la, desde la pandemia, ¿no? en el 2020-21, eh, investigando también sobre cómo reconfigurar los espacios privados, ¿no? gracias a una ayuda al gobierno vasco del departamento de vivienda dijimos bueno sí vamos a pensar en cómo podemos reorganizar nuestros espacios de vida entendiendo que hemos pasado mucho tiempo dentro de casa y que ya nos hemos dado cuenta de que quizás estamos infrautilizando unos espacios eh, y que quizás hay algunos espacios que podamos sacarlos de nuestras viviendas porque ¿No? Todo el mundo tiene una mesa en el salón que lo utiliza una vez al año porque vienen sus familiares a comer ¿no? y ocupa un montón de espacio. ¿Por qué no tenemos esa mesa en la planta baja y ese espacio con esa mesa puede ser compartida con los vecinos y vecinas? ¿no? ¿O por qué no con los vecinos y vecinas, digamos, del barrio? Bueno, pues esta es un poco la idea que dio origen al concepto de vivienda expandida. ¿no? Esas actividades que podemos extraer que están en el límite de, ¿no? de esas actividades domésticas, pero que quizás también las, las podamos hacer con otros, poderlos trasladar a la planta baja, ¿no? a las plantas bajas de nuestras viviendas, de nuestros bloques de vivienda, que desafortunadamente cada día hay más. ¿no? Y viene, por, por estas, viene promovido por estas, eh, tres, estas tres ideas. ¿no? Y tiene que ver también con el desarraigo comunitario que percibimos también en nuestros barrios. ¿no? Quizás... Bueno, pues conozcamos el nombre o muy pocos nombres de nuestras vecinas y de nuestros vecinos. Depende de dónde vivamos también, depende del carácter que tengamos también. Pero sí hemos visto que debido también a, nuestras, a nuestros hábitos, a los desplazamientos, al urbanismo funcional, se están perdiendo ciertas capacidades o ciertas oportunidades para relacionarnos entre nosotras. El tema de los locales vacíos también es algo muy preocupante, muy preocupante por lo menos para, para mí, no sé si para vosotros, pero en Bilbao, por ejemplo, hay zonas, o sea, la media, digamos, así como más o menos general en todos los municipios, aproximadamente es que es del 35% de los locales en planta baja están vacíos, generalmente. ¿eh? Pero claro, luego si nos vamos a los barrios que no están en la centralidad, esos locales, ese porcentaje aumenta. En Uribarro un 56%. pero es que en Achuri, casi son, Achuri en Bilbao, casi es el 72%. Claro, la cota cero de la ciudad es el lugar donde nos relacionamos. O sea, si esos espacios no están activos, también estamos perdiendo oportunidade de relación. Y bueno, pues empezamos a investigar, empezamos a preguntar, porque nosotros como no, somos, no tenemos la capacidad de investigar solas, pues empezamos a preguntar, a entrevistarnos, a hacer talleres, bueno, pues para saber un poco la opinión de los demás en torno a este tema. ¿no? Salió una investigación que de alguna forma se divide como en, cinco, en cuatro dimensiones. ¿no? La dimensión espacial es qué podríamos meter, con qué tipo de actividades en esos locales. La dimensión urbanística es si las normativas urbanísticas, los planes generales, los planes de los los los, los planes, digamos, eh, los perris, los planes de eh, eh, acondicionamiento de locales permiten también este tipo de de usos. Los de promoción y viabilidad económica, interesante, porque claro, ¿qué hacemos? ¿Compramos los locales? ¿Quién los compra? ¿Los alquilamos? ¿Utilizamos la masovería urbana para activarlos? Bueno, pues hay también bastantes cuestiones. Y la dimensión social, que era, en nuestro juicio, la más potente. Pero si os fijáis, la dimensión social es que está completamente relacionada con el resto. Era una forma como de organizar o de separar o de estructurar un poco la, la investigación. Hicimos la investigación, pero dijimos: nos estamos quedando cortos, tenemos que convencer a algún ayuntamiento, a alguna institución, para que nos deje hacer un piloto, para empezar a trabajar en esto, para pensar si esto que estamos investigando tiene cierta aplicabilidad o es solo un pajeo nuestro. Bueno, pues tocamos la puerta a Sestao Berry y les, les contamos que estábamos haciendo esto y nos dijeron: bueno, pues vale, pues vamos a, vamos a empezar a hacerlo. Y empezamos haciendo un pequeño diagnóstico sobre el estado de los locales de una zona muy concreta, del barrio de Chavarry, una zona, pues, bastante que tiene unas condiciones de vida duras, pero que también tiene mucho potencial. Claro, efectivamente, nos, los números eh, nos dieron, pues eso, que el 37% de los locales estaba vacío. ¿Qué hacemos? O sea, todos estos locales que están en, en rosa son potencial o sea tienen un potencial brutal y están están construidos pero no están utilizándose por tanto eso también es un es un desperdicio medioambiental estamos construyendo fuera pero aquí tenemos un montón de superficies donde podemos también eh, ubicarnos ¿no? y hacer cosas bueno y también analizamos pues eso las características porque claro son la mayoría de ellos son locales muy pequeños por tanto claro qué equipamiento vas a meter ahí? ¿no? Bueno, pues igual podemos meter equipamientos, pequeños equipamientos en locales de 60, 80 metros cuadrados. Bueno, ahí se puede hacer un espacio para hacer eh, comidas familiares, hacer teletrabajo, hacer de, algo de deporte, bueno, estar con la familia, las personas mayores pueden bajar a, a pasar el rato, bueno, podemos generar también pequeños talleres de reparación, bueno, pues se pueden hacer muchas cosas. Y entonces lo que hicimos fue seleccionamos de no sé cuántos locales eran. Seleccionamos estos 15 locales para generar una pequeña estrategia de activación. De esos 15 dijimos, bueno, vamos a empezar por lo fácil, vamos a empezar por los que son de propiedad pública, porque claro, si no, a ver cómo nos metemos ahora a hablar con los dueños. Y bueno, pues ese es un poco el trabajo que estamos haciendo ahora. Son cinco, que son el 6, el 7, el 5 y el 12, 13 y 14. Y bueno, estamos en proceso de codiseño, hemos codiseñado también esos equipamientos y ahora estamos tocando puertas para ver si alguien nos financia la obra. Pero bueno, ahí estamos. Total, y ya acabo. ¿Esta experiencia piloto que nos ha enseñado también? Pues que a nivel normativo, a nivel espacial, es factible implementar la vivienda expandida en cualquier lugar. Es decir, que no tenemos limitaciones espaciales, no tenemos limitaciones técnicas, legislativas ni normativas. Podemos tener la limitación económica, obviamente, pero la mayor limitación es la social, es la reticencia hoy en día a querer compartir y com compartir un proyecto y compartir también un espacio. Teníamos los espacios, pero lo que hicimos también fue preguntar a las asociaciones y a las organizaciones cuáles son las necesidades espaciales que tienen, porque también, o sea, tenemos un espacio, pero igual no hay nadie que quiera utilizarlo. Bueno, del resultado de todo este proceso que sigue en constante, hemos diseñado una pequeña guía itinerario para que cualquier institución, si quiere, pueda empezar a pensar en, eh, en desarrollar este tipo de proyectos ¿no? o este tipo de experiencias. ¿Es una guía? Esta guía, por ejemplo, está colgada en la página web del Ayuntamiento de Sestao, pero bueno, eh, la anterior investigación está en nuestra web, pero si alguien la quiere, que se ponga en contacto conmigo y que yo se la puedo facilitar, ¿eh? No hay ningún problema. Y ahí sí está establecido también el tipo de tareas, acciones que hay que hacer en cada uno de los pasos. Y bueno, en esa guía, en esa guía de activación, y ya acabo, me quedo con, con algunas, algunas aportaciones que han hecho compañeros que han, y compañeras que han participado en toda esta investigación, que luego también me gustaría poner encima de la mesa. Juan Mamurua, economista, pero también una persona que tiene mucha experiencia en, 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 en el desarrollo urbano y en conectar ese desarrollo urbano con el deporte nos decía pues eso lo mismo que la evidencia ¿no? que, que con la que nos encontramos en, en la dimensión social hoy día no nos queremos mojar como personas a nivel individual tenemos muchos problemas muchas ocupaciones y meternos en un fregao pues nos cuesta y esto es entendible no. Esta es una de las, digamos, de las conclusiones que hemos sacado en esta, en esta investigación. Pero sí es verdad que Carles de la Col nos decía, no, no, pero aquí lo que hay que poner en valor es que esto genera unos beneficios sociales importantes. O sea, vale, puede que sea un marrón, pero creo que puede aportar mucho más del marrón que puede suponer a priori. ¿no? Yago Carro de Ergosfera nos decía, sí, bueno, hay... Hay programas eh, municipales, institucionales, que promueven el comercio local ¿no? para evitar este tipo de, digamos, de desocupación de las plantas bajas, pero quizás todavía esto no esté en el debate público como hoy día tenemos el debate de las viviendas, ¿no? de la vivienda en sí. Y creo que es importante también que esto esté empezando a aparecer y a emerger digamos, en el debate público. Y también pensamos que este tipo de experiencias comunitarias podrían también favorecer la aparición del comercio local, porque si tú tienes un pequeño espacio, pues probablemente pues quieras salir ¿no? a comprar el pan o a comprar la leche o a comprar otro tipo de cosas. Y Luis Carlos de Berri propone que es desde lo público, entendiendo que lo público también tiene que participar en este tipo de procesos, que tiene la responsabilidad de, esa, de agrupar, de acompañar a esos colectivos para generar ese tipo de proyectos comunitarios. No solo lo dice Luis Carlos de Sestao también lo dice Patricia de Tecnalia. Lo dice, jo, es que igual que la institución pública financia la rehabilitación de edificios o financia la compra de coches, pues creemos que la institución pública también debería de acompañar motivar y promover este tipo de iniciativas. Bueno, y con esto acabo, es que recasco.